Michoacán. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con el licenciado Rubén Sarasúa, ex procurador de nuestro estado, ex senador, y realmente una plática muy agradable con sus experiencias, con tantas anécdotas de manera personal, también profesional, y todo esto en el marco de la presentación de un libro donde él precisamente habla de su trayectoria, de cómo nace en una familia humilde, en cómo se hace precisamente con el estudio, que es uno de los valores más importantes, y tantas experiencias a lo largo de su vida. Con la bendición de la familia, la amistad y la fe en Dios, es como define Rubén Sarasúa lo que ha guiado su camino. El ex procurador de justicia de Nuevo León y ex senador de la República retrata anécdotas personales y experiencias profesionales en el libro El largo peregrinaje de mi vida. Mire, yo siempre, Dios es mi gran amigo, porque en momentos difíciles también, de riesgos y demás, siempre me acompaño, siempre, siempre. Sarasúa nació en el seno de una familia muy humilde en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey. En aquel entonces, si algo sobraba en los hogares, eran los valores, el cariño, el respeto, la vecindad entre los vecinos. Hoy todo está perdido, ¿no? Su mamá estaba enferma y su papá se hacía cargo de ellos. Había ocasiones en que no había para comer, pero teníamos unos vecinos maravillosos. Y mientras mi padre se iba con su portavianda, más de lo mismo siempre, ya nos dejaba almuerzo, nos lavaba la ropa, nos revisaba. Para él y sus padres, el trabajo y el estudio eran valores muy importantes. Que nosotros tuvimos privaciones, al contrario, fue una riqueza para nosotros. Lo que le dije ahorita, retar a la vida. Yo dejé de ser, fíjese, niño, para convertirme en hombre a los 11 años. Yo voy y pido trabajo a la carnicería única que se llama La Reforma ahí y consigo trabajo. Su trabajo como legislador permitió que leyes en favor de personas con discapacidad, adultos mayores, beneficiarios del ISSSTE y de compañías de seguros estén más protegidos. Entre las experiencias contadas en el libro están también las ocurridas cuando estaba al frente de la Procuraduría en los años 80. Pero el abogado además habla sobre su trabajo legislativo, su paso por los medios de comunicación y del altruismo al ayudar a quienes menos tienen. Sin importar la suerte o la adversidad que el destino nos depare, lo más importante es que prevalezca la amistad. Y yo eso lo he respetado toda mi vida. El libro fue presentado hace unos días en un evento realizado en el Colegio Civil Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con imágenes de Homero García, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa. Felicidades, qué gran experiencia. Sí, y a propósito que está celebrando su cumpleaños, 80 años. Felicidades. ¿Sí? Muchas felicidades y que aparte, pues bueno, con esta energía y aparte con todas las experiencias que estuvimos platicando el día de ayer.